Bueno, pues hoy estamos aquí para presentar en concreto una moción, pero más tiene que ver con una situación de hecho. Es decir, recientemente hemos conocido, los días 22 de abril, el fallecimiento de Pablo, un chaval que estaba en el centro de Málaga, que fue agredido brutalmente cuando quiso, bueno, pues simplemente decir que se parase una pelea que había junto a ellos. Nos vemos que las instituciones no han tomado ninguna medida y la verdad es que se ha conocido poco lo que hay detrás de ese asesinato. Pero lo que sí sabemos es que las personas detenidas pertenecían a grupos de extrema derecha, tenían esas conductas y se les conoce por militancia dentro de, en concreto, una organización que se llama Asociación Cultural Málaga 1487, que se ha visibilizado mucho últimamente en la ciudad y que ha intentado pues incluso introducirse en manifestaciones de corte social y cultural, de demandas reivindicativas como para los más desfavorecidos. Eso sí, siempre haciendo gala de que era para los españoles y solo para los españoles. También existen unas vinculaciones evidentes y claras con respecto a los clubes de fútbol, y en concreto pues al del Málaga FC, el Frente Boquerón, se han identificado por parte de algunas personas conocidas, presentes en el acto, que sabían quién eran estos agresores y que sabían en qué ámbito se movían y participaban. La verdad es que nos sorprende que con toda la difusión que tuvo el hecho en sí, la agresión y la muerte de este chaval, de Pablo, no se conociese pues un poco lo que rodea las circunstancias. Y es que, aunque en este caso no hubo ningún tema político en cuanto a las manifestaciones de Pablo ni nada, sí que las conductas obedecen a una forma de actuar que no es ajena a esa bueno, pues a esos grupos, a esa forma de actuar de los grupos, a esa actitud y esos planteamientos mayormente racistas, xenófobos y en contra de aquello que no esté dentro de su propio grupo. Todo lo que se sale de su configuración, de su entendimiento de cómo el grupo debe funcionar, recibe agresiones, recibe insultos y recibe pues en este caso un ataque que ha tenido el resultado de muerte. Con esta asociación que se hace llamar Asociación Cultural Málaga 1487, recordemos que la fecha es la de, bueno, la fecha en la que los Reyes Católicos llegan a Málaga y proceden a una masacre de la población local, que aquello que llaman reconquista no fue reconquista, sino que realmente tuvo unas actitudes bastante bueno, violentas. Realmente lo hemos visto que esta asociación ha estado presente en algunos actos. Incluso tengo que decir que estuvieron hasta en la manifestación que se realizó, por ejemplo, con motivo de la demanda de salvar la mundial o la de la sanidad pública malagueña, demandando la sanidad, o en el tema del tranvía. No son cuestiones que sean ajenas a lo que una institución debe defender, porque ya han manifestado en otras ocasiones pues sus conductas y sus actitudes. En concreto, lo que queremos es, al fin y al cabo, una implicación institucional en estos hechos, y por ello lo que vamos a pedir al ayuntamiento es que rechace y condene la muerte de este joven malagueño a causa de agresiones físicas sufridas a manos de dos integrantes de este colectivo de extrema derecha. Por otro lado, también vamos a solicitar que el ayuntamiento, como propietario de parte de los derechos del Estadio La Rosaleda, el Estadio Rosaleda es propiedad de las tres instituciones, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga, en el mismo porcentaje del 33%, pues que solicite a la institución que condene la muerte del joven Pablo. También porque, como sabemos, yo te digo, las relaciones que existen con el deporte y estas conductas agresivas pues quedan en evidencia, por ejemplo, en el caso de Bilbao, que se ha visto recientemente, donde se ha abierto unas diligencias por un delito de odio. En este caso no sabemos tampoco los improperios ni las palabras que le propinaron, pero realmente es un tipo muy parecido, y además sabemos que varios de los miembros pertenecían al Frente Boquerón. Y por último, también vamos a solicitar que el Ayuntamiento de Málaga solicite al Málaga FC que retire cualquier tipo de apoyo en forma de ayuda económica, espacio en el estadio, etcétera, a cualquier grupo de animación que cuente entre sus filas con personas vinculadas a la extrema derecha. Esta misma moción o similar vamos a ser presentada también en Diputación por la parte que le corresponde en cuanto a la propiedad del estadio. Y por último, queríamos hacer constar que el próximo jueves, día 11 de mayo, va a haber una concentración en memoria de Pablo y, por supuesto, para recordar que tenemos que parar el fascismo, que es algo que nos compete a todos y que las que tienen que estar a la cabeza de ellos son las instituciones que nos representan.